Ay, mamá. Yo soy Anderson Pérez, esto es Boxeo AA, señores, calentando la clase previa que se viene para la pelea de mañana entre Yordenis Jugás y Manny Pacman Pacquiao desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. ¿Cómo estás, Alberto? Saludos y al menos yo estoy muy excited, hermano. Mañana se viene Anderson. Grande. Así es, brother. Un saludo para ti, un saludo para todos los que nos están escuchando. Sí, la verdad que se viene un fin de semana, un sábado espectacular para nosotros, compadre. Yo la verdad no puedo creer que a Jordani le haya llegado semejante oportunidad y estoy súper contento por lo que esto representa y por lo que puede representar para los cubanos. Así que aquí estamos, Puños Cubanos y Anderson Boxing, conversando de lo que se viene. No, definitivamente es una oportunidad que hacía mucho tiempo el boxeo cubano no tenía. Yo creo que lo más parecido a lo que vamos a ver mañana fue la pelea de Luis Ortiz contra Deontay Wilder, pero salvando la distancia. Salvando la distancia, aquí estamos en presencia, Alberto, de un salón de la fama viviente, un peleador de proyección global conocido en el mundo entero. O sea, lo que vamos a ver mañana y la exposición que va a tener Yordenis Jugás mañana, yo creo que es única en los últimos tal vez 20 años de boxeo cubano profesional, definitivamente. Así es, Anderson. Bueno, yo he visto el resumen que hizo, siempre me gusta ver otros canales, y el resumen que hizo el profesor Roberto Quesada con el Beto, en el Café Deportivo de Beto, él mencionaba varias peleas, y mencionaba como antes de la de Ugas, como la más importante, la de Monzón contra Mantequilla Nápoles. Hace ya más de 40 años. Creo que yo creo que esa fue como la década del 70, si mal no me equivoco. Sí, también mencionaba, bueno, la de Lara, pero bueno, en el momento de que Lara y Canelo pelearon, Canelo no era la superestrella que era hoy. Yo lo decía el otro día, Alberto, Canelo era una estrella en ascenso, pero claro, pero todavía no estaba arriba. Exactamente. Y bueno, dime, te escucho. A mí lo que más me gusta de todo esto es que Ugas es un tipo que ha luchado mucho, brother. Él me contó en la entrevista que yo le hice, fueron 6 veces que intentó salir de Cuba. Estuvo hasta preso por intentar salir de Cuba. Una historia que para muchos es conocida, pero que no deja de ser, y que muchos pasaron, pero que no deja de ser una historia difícil. Imagínate tú, un muchacho de equipo Cuba, un muchacho estando allá, ¿no? Medallista mundial, medallista olímpico, y caer preso por intentar irte de tu país, llegar a Estados Unidos, lo difícil que es. Tuvo un buen comienzo de carrera, de hecho bastante bien, y ganó muchas peleas, y de pronto tuvo esas derrotas que realmente no supo manejar las derrotas. No fueron derrotas, las dos primeras no fueron derrotas muy, muy grandes derrotas, fueron derrotas por decisión dividida. De hecho, Ugas tiene 4 derrotas, y un detalle importante, nunca ha sido noqueado. Ugas tiene una buena quijada y tiene buenos pies para sostenerse. De las 4 derrotas, solamente la de Ahmed Imán, que fue la que lo retira el de boxeo, fue por una decisión unánime, pero las otras fueron por decisión dividida, incluida la última con Chan Porter. Así que Ugas es un tipo duro, un tipo difícil. Tiene puntos a favor, tiene puntos en contra, no es el favorito de nadie, las apuestas lo tienen debajo, pero mucho cuidado con Ugas. Ugas es un tipo que ha sufrido,
que ha venido de abajo y que se ha levantado. Y cuando pasa eso, cuando hay hambre de gloria como este muchacho, puede pasar cualquier cosa. Alberto, déjame saludar por aquí a los que se están conectando. Por aquí tenemos y quiero saludar a Javier Hernández, Giovángel Pérez, a mi hermano Kilo J. Tamarindo y a Julio CN, que nos saluda desde Colombia. Alberto, todo lo que tú decías es válido. Yo creo que tal vez Ugas, tras esas dos derrotas, yo creo que no estaba lo suficientemente maduro en aquel entonces. Exacto. Y tal vez hicieron mella, todos sabemos que la vida de un peleador profesional es complicada, en esos inicios tal vez se cobra poco y por ahí llegó la decepción, llegaron los momentos difíciles, pero yo creo que ese es el gran, yo creo que ese es el gran punto que pone Ugas sobre la mesa ahora, o sea, que Ugas regresó de manera importante al punto que tiene 11 victorias en sus últimas 12 presentaciones. Y yo creo que es algo digno de resaltar. Cuando comenzó esta racha, casi siempre fue el lado B. Tuvo que ir escalando, 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 hasta llegar a la posición que lo colocó o lo enfrentó contra Shawn Porter, donde muchos lo vimos ganar, independientemente de la derrota, que es lo que queda en el récord. Yo creo que Ugas se ganó el mérito, o sea, se lo ganó de seguir avanzando. Y entonces, después le llega la oportunidad de título mundial contra Abel Ramos, que le gana y. Entonces ahora, hasta esta instancia. Alberto, vamos a meternos por dentro de la pelea, pero quiero antes, Dime. a ver si podemos poner por aquí algo que dijo Ugas en la conferencia de prensa a principios de semana. Y no fue todavía en el MGM Grand, fue una conferencia de Sí, prensa fue fuera. vía internet, pero quiero que los fanáticos, que repasemos esto junto con los fanáticos un segundito. Significa mucho, todo legado. Estoy aquí por mi legado. No tomo la pelea por dinero. Tomando la pelea por mi legado. Significa mucho tener todos los peleadores que ustedes tienen una oportunidad contra Manny Pacquiao. Yo la tengo ahora ahí. Y esto es por mi legado, por mi historia, por mi país. Es una pelea más grande de mi vida. This means the world to me, Chris. I'm fighting not for the money, but for my legacy, for my country, for my own story that's gonna be told. That's why it's about to me. This is the most important fight of my life. ¿Qué opinión te merece esto, Alberto? Yo creo que ya lo habíamos conversado, pero rapidito porque quiero que no perdamos mucho tiempo y nos metamos bien por dentro de lo que tal vez pudiera estar siendo esta gran pelea mañana. ¿Qué opinión te merece esto, Alberto? Mira, si bien esta historia de, ¿viste? De resiliencia, de salir de abajo, de salir de sus problemas, se ha ganado el corazón de muchos cubanos el hecho de la militancia de Ugas, de su postura política, de su decisión de defender en cualquier tribuna, en cualquier lugar, lo que él cree sobre Cuba, su postura contra el gobierno cubano. Eso también le ha ganado un respeto, un amor, un apoyo de muchos de los cubanos que están fuera de Cuba y algunos hasta dentro de Cuba. Así que creo que Cuba's ganando, perdiendo en este punto del apoyo del pueblo, de la gente, de los cubanos, de los fanáticos, ya ganó y se ha ganado una legión de cubanos que incluso algunos no son ni fanáticos del boxeo. Y bueno, podemos ver las publicaciones que han hecho algunos artistas, algunos famosos como el mismo Willy Chirino, hablando de Ugas y también porque es una manera de representar a los cubanos en el mundo y de alzar su voz y de que su mensaje llegue prácticamente a todo el mundo, porque la pelea la van a ver millones de personas en el mundo. Nosotros tenemos que estar claros de algo. Esto que va a suceder mañana es como los Grammy en la música. O sea, nosotros tenemos que situar tal Exacto. vez al fanático casual, el fanático que no sigue mucho el boxeo. Exacto. Tenemos que decirle, señores, que mañana esto es como si estuvieran dando los Grammys. Y ahí va a estar Ugas, va a estar en un gran stage, va a estar en la posición donde puede mandarle un mensaje al mundo. En el punto de la realidad cubana. Ahora, desde el punto de vista boxístico, sabemos bien cómo se llega a esta pelea. La pelea es anunciada con 11 días de antelación. Manny Pacquiao es zurdo. Ugas estaba preparando por un peleador derecho. Sabemos que Ugas ha permanecido en el gimnasio todo este año tratando de que se concretara la pelea. Pero bueno, llega la pelea ahora con Manny Pacquiao y a partir de ahí yo creo que hubo que cambiar muchísimas cosas en el plan Totalmente. táctico, sobre todo
Sabemos que Ugas tiene una gran esquina, que tiene al profesor Ismael Salas, pero siempre constituye grandes retos boxear con Manny Pacquiao. ¿Cuánto más grande es el reto cuando lo tienes o cuando lo sabes solamente 11 días antes de enfrentarlo? O sea, que yo creo que ese va a ser una de las grandes cosas que va a tener que descifrar Ugas mañana. ¿Cómo ejecuta Manny sobre el ring? La rapidez, la explosividad, ese volumen, ese golpeo de Manny desde varios ángulos, independientemente de la edad, porque sabemos que Manny se mantiene muy bien físicamente. ¿Cómo los viste hoy en el pesaje? No sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero ¿cuál fue la lectura que te llevaste de eso, Alberto? Yo lo vi a Ugas en muy buena forma física, bien definido, viste como nos tiene acostumbrado él. Es un tipo de gimnasio que está siempre, permanentemente en el gimnasio. A ver, a mí la forma física, yo me quedo con la forma de Ugas. Manny viene de prácticamente 2 años sin pelear, estando en Filipinas, con sus deberes, con sus ocupaciones como senador de Filipinas. Y realmente no creo que por mucho que él se dedique a mantenerse en forma, creo que no va a ser la misma forma física que va a traer Ugas, que lleva todos estos años peleando y peleando regularmente. Así que me parece que en el tema de la forma física, Ugas es un tipo duro, un tipo que está 12 rounds ahí, yendo al frente y sin cansarse, sin notar el ¿cómo se llama? El cardio disminuido en la pelea. Y si tú recuerdas, Manny en su última pelea contra Keith Thurman, que fue hace 2 años, ahora tiene 42, al final de la pelea se vio disminuido, aunque ya no le alcanzó a Keith Thurman para llevarse la victoria, pero es algo a tener en cuenta y me parece que lo que es la forma física, Jordani tiene que sacar a relucir eso y sacarle ventaja a eso. Yo creo, Alberto, yo por ahí yo tengo mi pensamiento bastante parecido. Incluso a mí es intrigante lo que pudiéramos ver mañana, porque yo siempre he dicho que pueden haber dos cosas aquí. O pudiera salir Manny Pacquiao a jugársela en los 6 primeros rounds, ir con todo, o pudiéramos ver un Manny Pacquiao también tentativo, teniendo en cuenta que la pelea puede ir a la distancia y es cuando tal vez él pueda ir bajando, o sea, que pueda como que tratar de dosificar el gas mañana. Y si Manny trata de dosificar el gas, yo creo que va a ser precisamente por eso, porque sabe que es una pelea que puede ir a la larga. Muchos hablan de nocao de un lado o del otro. Yo siempre he dicho que veo una pelea yendo a la distancia y puede acabarse temprano mañana. Pero al menos desde mi lectura, desde mi opinión, cómo la veo, cómo la leo, creo que es una pelea que definitivamente no tiene otro camino que la distancia. Manny Pacquiao ha noqueado solamente a un rival de los últimos 16, y yo creo que entre el 2009 y el 2021 solamente ha detenido 2 peleadores, creo que a Miguel Cotto y a Lucas Matiz. Ugas es un peleador que en sus derrotas ha ido a la distancia, lo hemos visto ir a la distancia contra peleadores jóvenes. No estoy hablando del resultado, hablo de a dónde ha llegado Ugas, y por eso creo que Manny Pacquiao, con 2 años de inactividad y todo lo antes expuesto, yo creo que es una pelea que sin dudas va a ir a la distancia. Ojo, esa es mi predicción. Hoy es lo que pienso. No sé qué interioridades pueden estar sucediendo. Yo estoy haciendo la previa como los vi a ambos en el pesaje. Los vi 100% físicamente. Todo lo que esté sucediendo, oficialmente no hay nada, señores, y no voy a hablar de eso, al menos por ahora, aunque sí voy a tocar el tema después, Alberto. Sí, como tú dices, Anderson, la rapidez que ha mostrado Manny en los videos que ha subido a sus redes sociales sigue siendo impresionante. Yo te digo que ver esas cosas, uno puede decir, coño, Ugas la tiene difícil. El propio Ismael Sal ha dicho que Jordani es un poco lento, un poco robótico, y que esa va a ser su clave. Tratar de ser más flexible, más que se mueva más en el sobre el ring. Y lo que tú dijiste importante, Ugas no puede dejar que en los primeros asaltos Manny trate de irsele encima, de mayorearlo, de agobiarlo con esa andanada de golpe y de esa rapidez. Tiene que tratar de mantenerlo a distancia, tratar de incluso
de ir adelante él para tratar de contrarrestar con la ofensiva, tratar de contrarrestarlo. Y quizás después del quinto, del sexto, entonces vas a empezar a hacer su pelea, a ver cómo puede llegarle mejor y hacer... pero me parece que es vital para Ugas, desde mi punto de vista, no dejar que Manny en los primeros asaltos desarrolle lo que sabe hacer. No dejar lo que venga al frente, no dejar que lo vuelva loco con esa rapidez, con esa agresividad que tiene. Yo creo que Alberto, después del sexto... Yo creo incluso lo decía por la mañana, yo creo que mientras más larga se haga la pelea, yo creo que tal vez más vigente puede estar Yoderis Ugas. Y parece una contradicción, exacto, esa es la idea. Pero en mi opinión, yo lo veo como en el boxeo, sabemos que siempre no es lógica, pero si tenemos en cuenta que Manny puede bajar para la segunda mitad, si Ugas logra mantenerse vigente, logra capear el temporal de los primeros rounds, yo creo que tiene chance, al menos de ir a las tarjetas, y en las tarjetas uno nunca sabe lo que pueda pasar. Ahí van a venir todas las cosas que vamos a ver en los primeros rounds, cómo Ugas usa el doble jab, cómo va al frente, a ver si se premia ese trabajo de buscar. Si vemos un Ugas moviéndose hacia atrás en una sola dirección, ese es el Ugas que no quiero ver, porque después que Manny suelte la primera mano, ahí vienen las combinaciones largas, vienen los problemas. Yo creo que tiene que ajustar, Ugas tiene que encontrar la manera de cómo salirse de ese primer golpe que lanza Manny cuando se abalanza, ya sea con la mano izquierda o con la mano derecha. Recordemos que Manny puede ser un zurdo, un derecho cambiado, y tiene muchísimo poder con su mano derecha, que la usa también a veces en forma de gancho, la tira al cuerpo y también a veces la cambia arriba. Tiene que estar muy pendiente Ugas, y si se fijan en la pelea contra Thurman, por ahí vino el flash knockdown. Entonces Ugas tiene que estar, tratar de estar vivo y tratar de hacer un híbrido, como yo lo decía, entre Jeff Horn y lo que yo vi de él contra Abel Ramos, o sea, que lo buscó, que fue adelante con el doble jab y trabajó la zona media del Pac-Man. Y trabajar la zona media del Pac-Man para tratar de quitarle un poco las piernas para los rounds finales. Por ahí pasan las cosas Ugas. Se dice fácil, pero es muy complicado ejecutar cuando tienes a un grande del boxeo como Manny Pacquiao enfrente. ¿Cómo se llama? Anderson. Bueno, vamos a resumirlo un poco. ¿Cuáles son los tres principales puntos a favor que tiene, que tú le ves a Jordani? Yo creo que si Ugas tiene algo a su favor, es su esquina. Yo creo que también Ugas tiene esa disciplina táctica, puede ejecutar, puede ir al frente. Yo creo que el trabajo de Ugas al cuerpo es importante. Yo creo que la manera en que trabaja el cuerpo. Yo creo también que algo importante de Ugas es la capacidad que tiene y el poder que tiene de asimilar. Y yo creo que en tercera, la juventud. Yo creo que tiene que salir Ugas sin complejo. Tiene que salir Ugas sabiendo que esta es la noche más importante para su carrera, pero que lo puede llevar a la inmortalidad como ese peleador cubano que derrotó a Manny Pacquiao. Oye, y hablando de lo que puede pasar, ¿cuántas cosas representa esta pelea, Anderson? Lo mismo, bueno, para su carrera, la posibilidad de una gran bolsa, de conseguir otras peleas contra Errol Spence o Terence Crawford, el hecho de que se convertiría, si le gana a Manny Pacquiao, en el campeón casi absoluto de las 147 libras y el rey, o sea, podría elegir pelea, podría elegir lo que no, quiera. La a posibilidad, ver. Para. La posibilidad de abrirle a los cubanos, o sea, de hacer quedar mejor a los cubanos, que bueno, el fin de semana pasado quedamos casi en el piso, en la tierra, y eso también representaría la victoria de Ugas. Vaya, pasar de lo que vimos con Rigo a lo que vamos a ver con Ugas, que pase lo que pase, Ugas ha demostrado que es un guerrero, que da una pelea, que termina siempre todo hinchado, todo inflamado, con sangre, y que no es un tipo que tiene miedo. Así que la historia de que los cubanos no ven, de los cubanos en la hora buena no la dan, bueno, eso parece que con Ugas no lo vamos a ver, y yo, eso es lo que más me tiene intrigado de la pelea de mañana. Yo realmente pronóstico, porque ahí nos preguntaban en los comentarios que qué pensamos. Obviamente el favorito es Manny Pacquiao, pero yo tengo mucha fe en Ugas y sé que más allá de que ganen o no, sé que va a tener, va a dar una gran pelea y va a dar el espectáculo que nosotros queremos, los que amamos el boxeo cubano,
que queremos ver. Un tipo entregado, un tipo dando sangre, dando guerra y no dejándose mayorear por nadie. Incluso si es el mismísimo Manny Pacquiao. Y bueno, le damos un saludo ahí a Yobi. Sí, déjame, García, señores. Déjame saludar a Yobi. Oye, Yobi, saludo. No sé si te quieres parquear por ahí en un lado donde el internet es bueno, porque no quiero, no quiero que me jodas la directa con el internet. Ya parqué, ya parqué. ¿Cómo está la cosa, hermano? Saludos, bienvenido. Esta es tu casa. Esto es Boxeo AA. Estamos hablando de la pelea de Yordenis Uwais y Manny Pacquiao. Más o menos para darte una retrospectiva rápido, estábamos hablando de cuáles son los elementos que, en tu opinión, no le deben faltar a Yordenis Uwais mañana. Yo pienso que debe de hacer un boxeo inteligente en los primeros rounds, porque yo creo que lo que más le va a afectar a Ugas va a ser al principio de la pelea la velocidad de Manny, pero eventualmente que vayan pasando los rounds va a tener que llevar la agua profunda para cortarle esa explosividad que tiene Pacquiao en los primeros rounds, esa velocidad, irlo minando con golpes al cuerpo. Y en mi opinión, yo pienso que Ugas puede ganar esa pelea con la mano derecha. Si vemos la última pelea que Pacquiao tuvo ante Márquez, el primer knockdown que Márquez le da es con un volado de derecha, y ese es el mejor golpe que tiene Yordenis Uwais. Tiene un volado de derecha, un volado de derecha precioso, el mismo que le conectó a Porter en el 12 round, que no le contaron y lo tiró, el mismo que le conectó a Robinson y lo noqueó, el mismo que le conectó a Tomás Dulorme. O sea, Uga tiene un volado de derecha precioso, pero yo creo que la clave va a ser ir minando la condición física a Manny Pacquiao, que, como todos sabemos, es un peleador veterano. Tiene que atacar al cuerpo en los principios de la pelea para quitarle esa velocidad y esa estamina y llevarlo a agua profunda. Yo hablaba de eso por aquí, de que era importante para Ugas trabajar al cuerpo y todo lo demás. Ese es Ugas ofensivamente. Ahora, ¿cómo puede Ugas, o cómo pudiera Ugas, capear el temporal o ajustar contra un Manny zurdo, contra esos ataques que comienza Manny dando ese medio paso al frente y después la rafa y las combinaciones? Sabemos que Ugas es un peleador más plantado, que Ugas es un peleador que no camina mucho el ring. ¿Cómo pudiera resolver ese crucigrama a Yordenis Uwais? Sí, al contrario, yo pienso que Ugas es uno de los peleadores cubanos que mejor camina el ring, Anderson, y sabe cortar el ring bastante bien. No, pero una cosa es cortarlo cuando tú estás a la ofensiva. Yo sé que cuando va hacia el frente lo hace bien, pero para defenderse es a lo que me refiero. Sí, te puedo decir, Anderson, que se ha trabajado mucho en el gimnasio, he estado bastante cerca y he visto algunas cosas, se ha trabajado bastante. Él esta pelea lo agarra en una gran condición física, ya que todos sabemos que él se estaba preparando para otra pelea, no precisamente para Manny Pacquiao, pero él ha hecho un campamento muy bueno, y todos en el gimnasio esperamos una gran victoria mañana sábado. Yo creo que él tiene que boxear inteligente al principio de la pelea y golpearle el cuerpo, como te digo. Es la forma de capear ese temporal inicial que va a tener Pacquiao, con esa gran velocidad que tiene y ese poder de puño. Jovi, ¿coincides con nosotros que una pelea que se alargue, donde Ugas se logre mantener vigente, hay mucho chance entonces para los rounds finales? Sí, claro, claro. Yo creo que él debe de llevarlo a agua profunda. Él tiene que llevarlo a los rounds intermedios y finales. Todos vimos la última pelea de Pacquiao ante Thurman. Fue una pelea que sorprendió a muchos. Yo nunca pensé que Pacquiao fuera a ganarle a Thurman, la verdad. Esa pelea me sorprendió. Como todo el mundo dice, Pacquiao, y de todas formas sale como favorito en esta pelea. Pero ya yo pienso que 2 años en actividad y la edad le va a afectar mucho ante un peleador que se ha mantenido activo como Yordenis Uwais. Y no solamente que se ha mantenido activo peleando, sino que es un peleador que se ha mantenido muy profesionalmente entrenando todo el tiempo que no ha estado en pelea. Siempre se ha mantenido en el gimnasio y eso es muy importante. Aquí ahora mismo acaba de postear, y ya te voy a dar la palabra, Alberto, ya te voy a dar la palabra porque sé que quieres intercambiar con Jovi también, pero solamente a traerle esto rapidito por aquí a colación. Acaba de colgar Yordenis Uwais en su página de Facebook hace apenas
unos 15 minutos, un mensaje a sus fanáticos y por ahí les dice: gracias a Dios hicimos el peso hoy, listo para mi cita con la historia mañana. Voy a estar en el entarimado contra una gran leyenda como lo es el filipino Manny Pacquiao. Solamente decirle a los fanáticos que dejó esas palabras por ahí en su cuenta oficial de Facebook, Jordenis Ugaz. Son tuyos los micrófonos, Alberto. Oye, no, aquí ya comentamos, yo comentamos con Anderson que es importante también, no solo para su carrera, sino lo que representa para la imagen del boxeo cubano, para los demás cubanos que están subiendo, que lo que puede dejar Jordenis Ugaz mañana. ¿Qué tú crees de lo que puede ser esta pelea para el boxeo cubano? Yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí, una cosa te puedo decir, es que Ugaz mañana no va a dejar, mañana no va a dejar muy bien parado a los cubanos. Yo no quiero ni hablar de Rigo, si es lo que quieren. Aquí hoy no se habla de Rigondó. Aquí hoy es Jordenis Ugaz. Aquí no se habla de Rigo. Exactamente. No, pero igual hay que decir, sí, señores, que menos mal que esta pelea fue una semana después de la otra, porque si no nos íbamos a quedar con ese sabor, una pila de meses ahí, vaya, comiéndonos el hígado. Mira qué clase pinta, se viste mejor que Alfredo Torres, mira qué clase pinta. No, la verdad que... No, yo te digo una cosa, Ugaz es un guerrero, yo te confío mucho en él porque es un peleador muy dedicado, un peleador que se sacrifica día a día y todo lo que se ha ganado se lo ha ganado a base de sudor y sangre. Yo creo que es uno de los peleadores cubanos que en estos momentos merece más el apoyo de todos nosotros y merece toda la buena vibra y todo que pidamos por la victoria esa, porque nos va ganando o perdiendo mañana, yo sé que nos va a dejar muy bien representado. Es un guerrero y se muere en la raya. Joey, no sé si nos tienes por ahí algo más de lo que quieras hablar. Por ahí yo quería aprovechar. Hoy me estuve hablando con Aldo. Bueno, si tenés la foto de Ariel Pérez de la Torre, vamos a hacer una introducción ahí. Bueno, señor, ahí tiene a Ariel Pérez de la Torre, que ya está en Las Vegas, ya está con el profesor Sala, ya se deben estar conociendo. Joey debe estar más al tanto de eso. Y también supe que Ariel ha firmado contrato de promoción entre Aldo Mir, que es de Major League Boxing, y Warrior Boxing, que es la empresa de Luis de Cuba. Así que, una notición, la verdad que estoy súper contento con lo que está pasando con estos muchachos de ahorita de Aldo, ahorita estaba en el chat, la mamá de Ariel, estaba en el chat ahorita. Exacto, así vamos a mandar un saludo, Magali. Magali Isabel Torres, no sé si es la mamá o el papá, porque a veces es su papá. Yo creo que es su papá, pero tiene la mamá de Ariel en la cuenta para que no se ponga mala la cosa. Sí, es su papá. Tremenda persona, muy buen amigo mío. Te digo que estamos muy contentos con Ariel. Como bien dijiste, ya tiene un contrato firmado con Warrior Boxing Major League. Y yo creo que es del cielo del límite. Yo te digo la verdad que el muchacho está muy enfocado en su carrera. Es el número uno en los entrenamientos. Y el talento lo tiene, tiene las ganas, tiene el hambre. Y ahora con el profesor Ismael Sala, yo pienso que era lo que faltaba para darle el impulso definitivo a su carrera. Ya yo me estoy encargando de la parte física. Y ya fue presentado formalmente con el profesor Ismael Sala en esa foto que postearon ahí. Y el lunes comenzamos ya a fuego limpio con el profe Sala y para adelante para su pelea en el próximo noviembre, que creo que va a ser ya se sabe que es en noviembre. En noviembre no tenemos el día exacto, pero lo más probable es que sea en noviembre. ¿Y cuándo se sabe el rival? ¿Ya se han mandado contratos y cosas o todavía? Bueno, sí, se le mandó un contrato a Jorgito Romero, a ver si lo firma, pero no quiere firmar, no sé qué es lo que pasa. No, pero tal vez Jorge Romero está estudiando la situación con su equipo, puede ser. No vamos a pensar que vamos a darle su tiempo y vamos a ver qué es lo próximo para su carrera. Hay que pensar también por Jorge Romero. Jorge Romero tiene 20-0, el muchacho, él lo ha dicho, él piensa que ya tendría la posibilidad de tener una gran pelea, de estar en una pelea incluso de por título o algo parecido, o ser un contendiente de los 1, 2 y 3 de la división.
Y quizás debe pensar que Ariel Pérez de la Torre, que tiene, ¿cuánto tiene? Pues 5 y 0, 6 y 6, 0, 6, 0. que viene de México, todavía no es un contendiente que le pueda dar visibilidad o esas grandes bolsas o esas grandes No, carteleras que él está buscando, me un parece. momento, un momento, mire, yo pienso que yo no sé qué los managers de él están pensando, pero Jorgito tiene 21 y 0, no 20 y 0. Ah, 21, tenés razón. Primer lugar no ha peleado con nadie. En segundo lugar, se le está ofreciendo a la mejor bolsa de su carrera con Ariel en el contrato. En tercer lugar, el que tiene el título, el que Pero tiene ven el acá, título del Campeón Mundial Juvenil, se llama Ariel. El que un está segundito. clasificado, el que está clasificado entre los mejores 25 del mundo, se llama Ariel. Entonces, Jovi, ¿quién un necesita a segundo, quién? un segundo, un segundo. ¿Tú Puede estás ser. seguro? ¿Tú estás seguro que le mandaron el contrato? Porque después no quiero que se diga que aquí en boxeo AA, Anderson Boxing y Alberto León están inflando y eso. ¿Si le manda, se lo mandaron o no? Alberto y Anderson, se le mandó el contrato a Jorgito Romero, estamos esperando que lo firme. Listo. Por ahí hubo un rumor de una persona de Miami, no quiero mencionar el nombre, que está diciendo de que por qué con Jorgito Romero y no con un muchacho que se llama Gianni García. Oh, Ese Gianni muchacho, García. en primer lugar, yo no sé quién es. Ese sí no ha peleado con nadie y solamente ha peleado pelea de 4 rounds. Si quieren que, Sí, si, sí, sí. y ¿cómo se llama? Y Nada que si quiere ver. que peleemos, Este, mira, peleamos a 10 rounds o a si no 12 lo rounds. conoce, si no lo conoce, aquí lo tiene. Este es Este Gianni es Gianni García. García. Pero Anderson no ha peleado con nadie, solo ha peleado peleitas de 4 rounds y con muertos, Sí, con récords Gianni, perdedores. O muchacho. sea, ¿qué puede brindarle ese muchacho a la carrera de Ariel? Que pelee contra Espérate un alguien que es momentico, el título Jovi. primero. Jovi, no te enfusques, no te enfusques. Espérate un momentico, mira. Si no lo has visto, lo vas a ver aquí, mira. Y Ahí lo viste. yo he visto las Ajá. peleitas que yo he visto las peleitas que han echado y los rivales eso que él ha enfrentado, tanto tú como Alberto le dan knockdown el primer round y yo le doy un galletazo a los rivales esos que han enfrentado y no pasan del primero. O sea, que no quieren No, no, inflar un Gianni García globo, está fuera de esta que no inflen conversación. Gianni es globo. casi novato. Gianni ¿Eh? García Sí, no entra todavía en esta definitivamente. liga. Está empezando, solamente ha peleado pelea de Sí, 4 rounds. Ariel ha peleado pelea de 10 rounds y tiene un sería una título locura. juvenil. Entonces yo ajustando aquí, ajustando las ideas, o sea, se le mandó el contrato y eso es lo que ustedes quieren. Y yo Sí. te hago una pregunta, ¿por qué específicamente Jojito Romero? ¿Por un tema de promoción, de que es un boxeador cubano y que se puede vender bien la pelea y cosas así? ¿O porque... Yo pienso que es una gran oportunidad para Jorgito Romero. Ellos andan buscando una buena oportunidad. Se le mandó un contrato, va a ganar una buena bolsa y va a ser en Miami. Podría ser en Miami, exactamente, en el Hialeah Park, posiblemente, Dice el buitre por en una. aquí, dice el buitre por aquí. Joey, no seas hablador. Te están encendiendo ahí en el chat. ¿Quién es el tal buitre ese chico? No, no sé. Es alguien que siempre anda por las redes sociales, en Facebook y en A YouTube. ese nadie lo conoce. Hey, quiero mandar un saludo por aquí a mi amigo Alberto El Beto Ferreiro, que está por aquí también mirándonos un ratico. Joey, vamos a ver si podemos seguir en la cuerda de Jordani. Jugó un momentico. No sé si te queda algo por decir sobre ese tema. No, lo único que quiero decir de que Ariel llegó para quedarse y estamos listos para pelear con cualquiera. Si no es Jorgito Romero, vamos a pelear contra un ex campeón mundial, alguien que le aporte a la carrera de Ariel. Podría ser, se me ocurre un nombre, podría ser un Escandón, algún ex campeón mundial, por mencionar algún Claro. nombre. Pero alguien que aporte a la carrera de Ariel, pero no un muchachito comenzando con 4 peleas y el supuesto ese que dijo, que propuso esa pelea, pidiendo que pongan dinero sobre la mesa. La gente tan loco que un muchacho que solamente peleó 4 rounds. No, 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 no. Aquí es fuego contra fuego, pero vamos a pelear contra los mejores. Si Gianni García quiere pelear un futuro con Ariel y se gana el derecho de pelear con Ariel. La puerta está abierta. Nosotros peleamos con cualquiera. El muchacho pelea con cualquiera. Por aquí dice Anthony Bermúdez. ¿Quién es yo y ese? Dile ahí quién tú eres, hermano. ¿Calienta? No, dile a Bermuda Oye, ese que quién diablo es él. tú nomás pones los comentarios para calentar no, a vamos. Yobi. Vamos, no, esta, no, esto es un show, compadre, y nos la estamos pasando bien aquí, nos estamos Oye. divirtiendo.
Hablando de eso, déjame leer un poco el comentario de la gente mía ahí. Ahí está el habanero, el humorista, Sí, está el habanero conectado, andaba por manda ahí, sí. saludos. Dice Ricky, como debe estar la brujería en casa de Ugas hoy, ya tú sabes. Y Yo pone, no me meto en temas religiosos, cada quien tiene su religión y yo dice respeto a cada quien tiene su religión. Ricky Díaz, en Slam Machado es un gallo duro para Ariel, esa sería una buena pelea y en Slam Me gustaría esa pelea también, me gustaría esa pelea, ¿por tiene qué un buen no? Me gusta, récord, esa es buena. claro. Sí. Incluso fue la pelea que yo hablé en algún momento con Aldo, pero Sería buenísima, sería parece que buenísima. Esa después está buena. pensaron en Jojito O sea, Romero. Anderson, básicamente lo que queremos enfrentar a los mejores, ¿tú me entiendes? Yo, a mí no me interesa un muchacho que tenga 4 y 0 o que tenga dos peleas profesionales nada más. Me interesa un muchacho como Jorgito, que tiene 21 peleas y te invito. Me interesa Nerla Machado, que tiene un buen récord y tiene nombre también en Miami. O A ver, cualquiera. yo quisiera escuchar de tu boca, ¿qué tiene que hacer Yanni García para pa decir, yo quiero pelear contra Ariel Pérez de la Torre? O sea. Primeramente tiene que convertirse en un peleador de 10 rounds, porque Ariel es un peleador de 10 rounds. Ariel tiene un título juvenil. Ese muchacho no ha peleado ni siquiera, no ha pasado 4 rounds. Él no sabe lo que es pelear más de 4 rounds. ¿Ya me entiendes? Tiene que convertirse en un peleador de 10 rounds. Show No, me something. Show me definitivamente. something. Hay un personaje que me está tirando ahí, compadre. Dice, caballero, mándale ese contrato al Río, que tenemos que apoyarlo. Ya ha tirado varios comentarios. Imagina tú, Alberto, Bueno, no sé si te parece, dime, no Joey. me busquen la boca, que no quiero hablar de ese No, pero muchachito. no, si No, pero no somos estamos nosotros, son metidos los en UGAS. comentarios. Yo estoy leyendo. Estamos metidos en UGAS, estamos metidos en UGAS, en UGAS. No, 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 yo bueno, quiero, Serrano. Es que el otro no se lo merece que hablen de él. No se merece que hablen de él. Cerrando el tema de Ariel. La estrella aquí se llama Jordeni Jugá y es el boxeador que Sí, tenemos que totalmente. apoyar y brindarle todo el apoyo para mañana. Hey, déjame, Alberto, si quiere, podemos Dime. poner las palabras de alguno de los boxeadores que le mandaron un mensaje de apoyo a Denis Huás. ¿Qué te parece? Dale, dale. Ok, aquí están las palabras de Yunieski González. Vamos. Reconozca el boxeo que esté sufriendo, el boxeo, reconozca lo que está viviendo Cuba y lo hubiese echado todo ese peso arriba. Quiero decir que él ha hablado sin miedo y sin susto. Y ahí está, peleando por los derechos del pueblo cubano. Hace falta, entonces creo que en este momento todos cubanos, en cualquier rincón que esté, lo va a estar apoyando. Sea lo que sea, lo va a estar apoyando. Y yo voy a ser uno más de que estoy brindando mi apoyo incondicional ahí. Mi apoyo incondicional lo tiene. Al igual que miles de cubanos más lo están haciendo, lo van a hacer. Yo tengo igual, hermano, ahí estaré en primera fila en la pantalla ahí, pegado desde que empiece la cartelera, esperando un momento, esperando que haga tu trabajo, como siempre lo has hecho, un guerrero, alguien a admirar, un guerrero incansable, un luchador, un hombre con tremendo deseo, un hombre que lucha su pelea desde el primero hasta el 14 round, desde el primero hasta el último segundo, luchando su pelea. Eso es algo que se admira. Es verdad que para mí un apoyo incondicional y que ojalá todo salga bien. Después sé que puede salir bien, ¿ok? Y vuelvo y repito, creo que el peso mayor lo tiene pateado. Uba no, Uba, lo que haga, tiene el amor y el cariño del mundo entero. Hermano, bendiciones. Y un saludo bien grande a todos los señores de la vaina. Sin más, empiezo mi entrenamiento, ¿ok? Chao. Bueno, señores, ahí veíamos a Yunieski González. No sé si quieren hablar aquí todo eso por ahí. Los micrófonos son tuyos, Alberto. No, yo realmente el Tosco es un tipo que a mí me gustaría ver pelear más, compadre. La verdad que yo no sé qué ha pasado con la carrera del Tosco, porque el Tosco es un tipo que se entrega también de los guapos guapos arriba del ring. Así que, y bueno, nos mandó este saludo. Él contaba también que lo vio cuando estaba en el equipo Cuba sufrir a Jordanis Sí, lo que por una pasa es que pelea. el video dura 4 minutos y no es muy largo. Sí. Así que nada. Tenemos video también de Leniel Peró también. Aquí va Tenemos el de Peró de Iván rapidito, el de Peró Escalona. rapidito. Ah, bueno. Hola, mi nombre es Lenín Peró, boxeador profesional, peso pesado de Cuba, y quiero estar pasando por acá, por la página de Puños Cubanos,
para brindarle todo mi apoyo a Jordani jugar este sábado, que va a estar peleando frente a la leyenda Manny Pacquiao. Va a ser una pelea muy importante para todos los cubanos y principalmente para todos los que inculcan esta carrera profesional. Así que vamos a estar pendiente de todo, brindándole todo el apoyo, toda la fe. Y ese día vamos a ser victoriosos todos los cubanos. Mucha fe y muchas bendiciones para Jordani jugar. Aquí quiero decirle, señores, que llegó a la transmisión Jorgito Romero. Saludos, Jorgito. Saludos, hermano. Por ahí dice que te mandaron el contrato. Vamos a ver qué deciden tú y su equipo. Yo creo que están en todo el derecho. Joey, ¿por dónde andas? Aquí estoy. Bueno, pero... No, Anderson, lo que te quería decir es que con estos videos y con lo que se ve en las redes, lo que se ve en las páginas, es que hay un apoyo total a Jordani Jugás. Que sus compañeros, sí, los fans, todo el mundo estamos con Jordani Jugás. O sea, hoy los cubanos estamos todos con Jordani Jugás y la verdad que estamos contentos de que haya sido esa figura que nos haya logrado unir en este, la, en este la momento. La cosa es, Alberto, que Jugás se ha ganado el puesto que está y la oportunidad de pelear con una leyenda como Manny Pacquiao, por todo el esfuerzo que ha hecho en su carrera. Se lo ha ganado de verdad. Se lo merece. Por aquí dice Jorgito Romero, interrumpiendo un momentico porque vamos a meternos de nuevo en Jugás, que tienen que subir la parada. Ahí está buena la cosa. Me gustó esa parte del problema y qué bueno que se está dando una vuelta por aquí Jorgito Romero, un amigo de la casa, alguien con quien tenemos muy buenas relaciones. Dile que vamos a analizar la parada esa que él está pidiendo. No, dile no. Él está dile tú, si te está escuchando, está ahí. Es más, vamos a analizar eso, pero si él se pone a pensar, si él se pone a mirar, es la mejor bolsa que ha ganado. Entonces, pregúntale cuánto le ha ganado peleando por allá, por Ecuador y toda esa cosa. Y que no diga mentira, ¿cuánto ha ganado? Yo apuesto que no ha ganado más de $2,000 en esas peleas. Y se le está ofreciendo un buen dinero, pero se puede analizar, vamos a analizar eso. Pero es la mejor bolsa de su carrera lo que se le está ofreciendo. Y va a pelear con un muchacho que solamente tiene 6 peleas. Pero ahorita tú dijiste que Gianni García tiene 4 peleas y tú lo estabas echando para un montón. Ariel, yo entiendo que Ariel ha ido a 10 rounds. Yo eso lo entiendo. No, tiene un título. Anderson, está clasificado entre los mejores 25 del mundo. Y dice, tiene un título. Dice Jorgito Romero. Es campeón mundial juvenil del Consejo. Dice Jorgito Romero. Es campeón mundial juvenil del Consejo. Ya le pasé el link. Si se quiere conectar, Jorgito, te pasé el link por Facebook. Se quiere conectar. Yo, bueno, Ariel tiene un título mundial juvenil. ¿Qué título sí, tiene? Sí, estamos claros de eso. Y fue una pelea espectacular. A mí me gustó muchísimo. Fue una muy buena pelea. Señores, vamos a ir cerrando a dar nuestro pronóstico, al menos, porque no quiero que se pase el tiempo y que no demos al menos nuestro pronóstico, nuestra visión de cómo pudiera terminar mañana la pelea. Yo me atrevo a asegurar que mañana salimos con una buena victoria y vamos a salir muy bien parados de la harina. Vamos a salir orgullosos de Jugás, que nos va a representar dignamente. Vamos a salir muy orgullosos mañana. Pero no has dicho para dónde va esto. Habla. ¿Cómo es para dónde va? ¿Que quién gana? Ajá. Claro. Yo voy a Jugás 100%. Voy a Jugás gana. Mañana voy a estar en el Arena, voy a estar en el T-Mobile Arena. Tira una fotico por allá. Tiene una foto para nosotros ahí. Seguro. Mañana vamos a estar allá. Alberto, ¿cómo la ves? Yo la veo difícil. Yo creo que la clave va a estar si logra pasar los primeros 4 o 5 asaltos. ¡Chao! Y mantenerse, hay posibilidades. Yo estaba loco por coger la palabra, porque es que... ¡Vaya! Se puso bueno esto. Se puso buena la cosa. Y yo veo ahora. Hace rato mandado. Con respeto, gente. Ese no es mi hermano Jorgito Romero de Boxing to Another Level. Este es Jorgito Romero, el boxeador. El que me cae bien es Jorgito Romero, el peleador ese. Primero vamos a empezar. Ahorita yo estaba hablando y estaba escuchándolos ahí, y de lo poquito que cogí, ¿no? De al final,
yo hoy estaba comentando sobre lo que había ganado, sobre Joey, en mi carrera, yo te puedo decir que hay un billete invertido. Hay un billete invertido que tiene un valor mucho mayor. Primero vamos a hablar de tu pugil. Yo quiero que tú sepas que considero que es un muchacho que ustedes están haciendo las cosas súper bien. Y me parece súper ambicioso la manera en la que lo quieren llevar. A mí es que yo se los aplaudo. A mí me parece espectacular. Ahora, mi carrera, hay que pagarla. Hay que pagarla porque yo me he jodido mucho y me he sacrificado mucho para llegar ahora aquí a donde estoy. La clasificación que tú tienes, tú sabes que hoy, en 3 segundos, yo pongo cualquier titulito ahora y ya yo me pongo ahí. No es que tú hiciste, el rival con el que tú lo hiciste, lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho Bengala y lo hubiera hecho Ciclano, sin quitarle mérito a ninguno. Te voy a decir segunda. Este 21-0, ya yo te repetí que vale dinero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ariel, yo siento, coño, el muchacho lo está haciendo terrible. Y me parece que si hoy yo estoy mencionándolo aquí, ese crédito es de ustedes. Porque para mí no tiene valor ninguno, en el sentido de como boxeador. Como comentarista lo admiro, siento que está haciendo las cosas como espectacular, pero para mí, en el momento en el que yo estoy aspirando a cosas mayores. Darle la oportunidad, porque yo le estoy dando la oportunidad, Ariel sería mirar para atrás. Y vuelvo, ¿por qué te quiero decir esto? Ariel es un muchacho que, si bien está haciendo las cosas, ha caminado muy poquito. No tiene una pelea dentro de los Estados Unidos. El valor de Ariel, de cierta manera, a nivel internacional, no es tan grande. El valor que ustedes le dan es el más grande que tiene Ariel. Yo le estoy dando la llave de mi ciudad. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora tú entras a cualquier kiosco aquí, a cualquier lugar, y todo el mundo sabe quién es Jorge Romero. Si nosotros firmamos la pelea mañana, el mundo va a saber de cierta manera quién es Jorge Romero, porque todos los canales, Telemundo, Univisión, yo tengo la manera de entrar ahí. Yo mañana empiezo a darle propaganda a la pelea si ustedes ponen buen dinero ahí. Yo no tengo ningún problema en llevar esa pelea a otro nivel. Yo lo que quiero que se valga, yo sé lo que yo valgo. Yo no sé si ustedes saben lo que ustedes valen. Yo sí sé lo que yo valgo. Y eso lo sabe todo el mundo. Cuando tú que me conoces bien y que tú me has visto, cuando el manejador ese, el promotor que tenían a Fran Sánchez fueron, ¿cuánto ofrecieron ustedes para firmarme en ese momento? $30,000. Y no me dejen mentir. $30,000 por firmar, no por pelear, por firmar. Y ustedes me ofrecían la primera pelea por Showtime. ¿Qué pasa? Que mi manejador no quería y nosotros, porque bueno, mi manejador tiene otros planes. Pero ahí hay demostración y vamos a hablar, seguimos hablando más. Guadalupe Valencia, que bueno, tú estás en Las Vegas y en California, ustedes lo conocen. Y trabaja con Fran Sánchez. Ahora mismo en la pelea de Canelo estaba ahí de primero sentado en la butaca. Un hombre muy reconocido. Lo llamaron y le dijeron, ve a ver a Miami, que hay un muchacho que hay que ir a verlo. Enseguida cogieron por el teléfono y querían negociar conmigo. Eso me lo he ganado yo. Eso nadie me lo ha regalado y eso hay que pagarlo. Porque cuando Ariel le gane a este señor, si le gana, que eso es una hipótesis muy lejos. Pero bueno, tiene la oportunidad porque está adentro del cuadrilátero conmigo. Pero cuando él le gane a este hombre que está aquí, el nombre de Ariel, hay que buscarlo en las nubes. ¿Por qué? Porque si hoy me están ofreciendo todas esas cosas a mí, ¿cuál será el valor de Ariel si él logra hacer esta hazaña? Y entonces, esto es lo que quiero que ustedes sepan, que ustedes no están trabajando ni están lidiando con ningún bobo de la esquina, que yo en este negocio llevo tiempo. Yo no estoy aquí comiéndome las uñas. Yo estoy aquí trabajando todo el tiempo. Todas esas vueltas que yo he dado por el mundo peleando. Es verdad que de cierta manera en mi récord no hay esos grandes nombres, pero eso tiene un valor. Y si ustedes quieren cortar ese camino, eso hay que pagarlo. Yo no tengo ningún problema en que ustedes lo corten. A mí me parece espectacular. Vamos a dar la palabra, Jojito. Jojito, vamos a dar la palabra a Jovi, sí, a ver qué tiene, claro, que decir. Por favor. Ya dije, bueno, por favor, Jovi, por favor. Pero en primer lugar, tienes 21 peleas, Jorgito. Te respeto mucho te respeto mucho como peleador. Tienes 21 claro. peleas, pero si vamos a ver, los rivales que tú has tenido no son rivales de calidad ninguno. Son rivales con récord negativo. Son rivales
con récord negativo. Son regalos con récord negativo. No, Ariel, tú dices que no, tú dices que Ariel nadie lo conoce, pero Ariel viene haciendo su carrera donde más fuerte pelean los peleadores del peso de él, que es en México. Le ganó en el main event, al que era rival de el que iba a ser rival de Nerlán Machado. Lo llamaron con poco tiempo de la pelea. Y una gran pelea y la ganó. No importa. El tipo era el main event y era el peleador de casa. Para ganarle peor de casa, hay que chaquetear, tú lo sabes. Hey, señores, yo respeto lo que hizo. Con todo respeto, te voy a decir, pienso que una pelea sería Ariel quien te estaría dando la oportunidad a ti, porque quien tiene el título es Ariel, no eres tú. Con todo y 21 peleas que tú tienes, tú no has ganado nada todavía en este boxeo. El título que tiene Ariel. Campeón mundial juvenil del Consejo. Pero Yovi, eso no lo puedo discutir yo ni tan siquiera. Si yo no, ya yo esa parte de juvenil ya yo la pasé. Tú sabes que ese título a mí no me significa nada. Yo no lo puedo coger. Tú sabes que hay una edad determinada para poder coger ese título. ¿Qué tú me estás vendiendo? Pero se puede pelear por un título regional. Eso no es problema. Pero yo, ¿y tú sabes cuánto cobró mi rival? Te voy a decir aquí. Ellos me mandaron, porque puedo decir lo que ustedes me mandaron, ¿no? Yo puedo decir lo que el amount que ustedes mandaron. No, esas son cosas que tienen. Esas son cosas que tienen. No entren en detalle. Entre tu promotor y el promotor de Ariel. Esos son detalles que no tienen que ser. Te estaba preguntando, porque si tú quieres, yo lo puedo comentar. Porque yo sí te puedo decir que mi rival cobró $7,000 para esta pelea. Y ahí está, puedes hablar con Dico Zavala y lo que cobra mi rival. Porque yo te voy a hablar que no, que $2,000, que su carrera, no. Yo te doy un paseo por donde a mí me tienen viviendo aquí en mi casa. Ahora mismo, yo creo que... es que yo no tengo necesidad de dinero. ¿Entiendes? Señores. Ahora, por una buena bolsa, yo vivo para esto. A mí me encanta el reto, pero hay que pagarlo. Ojito. A mí me encanta, es que bueno, yo vivo para esto. Mira, tú sabes por quién yo me rebajaría. Tú sabes por qué yo me rebajaría. Por ejemplo, ahora a mí me... La mujer mía me vota hoy. Hoy sí me votan. No, pero tú sabes que... Andate. Déjame a mí aquí con los muchachos. Por lo que yo me rebajaría, de cierta manera, en dinero y esas cosas, es por una pelea importante, de cierta manera, puede ser... En PBC, puede ser en cualquiera de estas exposición internacional. Ahí yo digo, bueno, a mí me conviene. Por ejemplo, a mí me llaman y ahora me dicen, bueno, se cayó la pelea de Fulton con no sé quién. Hace falta que entres ahí. Vamos corriendo. Es más, lo pensaría también inclusive hasta no cobrar nada. ¿Pero por qué? Porque de cierta manera ahí se está pagando internacionalmente, ¿verdad? La exposición que voy a tener a nivel internacional. Espérate, perdón que te golpeé. Entonces tú me quieres decir que si la pelea tú y de Ariel, nosotros la ponemos por televisión, ¿tú aceptas? No, yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, con una persona que de cierta manera, ahora mismo, como esta gente, de todos los peleadores estos que tienen de BBC, que son reconocidos, eso sí me va a buscar a mí. No, porque, por ejemplo, ahora me pones ¿cómo se llama esto? Una bobería de... El problema más grande que tiene Ariel es que tiene solo 6 peleas. Es verdad que con el titulito ese lo pusiste entre los primeros. ¿Cuántos fue que tú me dijiste ahora mismo? Entre los primeros 25 del mundo está. Entre los primeros 25 del mundo por ese campeonato. Yo, y tú sabes que del 1 al 10, de 10 para abajo, todo el mundo se muere de hambre. ¿De qué tú me estás vendiendo a mí? Pero ¿qué número eres tú en el ranking, Jorgito? Pero ¿por qué? Pero eso es una opción mía, de cierta manera. Mañana yo pongo un título, ¿verdad? Que tú sabes que lo podemos comprar. Tú sabes que se compra. Que eso es no, yo no sé fácil. De eso. Que eso es ay, 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 que mamá. Se hace. Yo no sé de eso. Tú lo compras, lo pones ahí, mañana lo discutimos. ¿Cuántas veces Osmir Fernández, el Moro, me ha ofrecido un titulito de esto? Pero ¿qué he dicho yo a mi manejador? Te voy a explicar. Yo le he dicho, ¿para qué tú vas a hacer de cierta manera el papel de promotor? ¿Para qué yo te voy a hacer invertir esa gran cantidad de dinero? ¿Qué hago yo de cierta manera? Yo puedo estar entre los primeros 20 cuando yo lo que necesito es un promotor que pague por ese servicio. ¿Entiendes, Chan?
Yo lo que necesito es que paguen por ese servicio. Que cuando yo voy a discutir un título, de cierta manera, paguen un billete por yo hacerlo. ¿Me entiendes? No es que yo voy a discutir un título, no. Tú sabes que mañana ponemos en la próxima pelea. ¿Qué es lo que tú quieres? Que discute un titulito por la próxima pelea. Yo lo pongo y me repongo en los primeros 25 igual. Fácil, sencillo. Y tú sabes que se puede hacer. Porque tú llevas años en esto. Tú no me puedes vender a mí cosas que yo conozco. No existe. No es tan sencillo. No es tan sencillo cuando hay. No es tan sencillo. No es tan sencillo cuando hay peleadores que tienen hasta 40 peleas y nunca aparecen en las clasificaciones. No es tan sencillo. Bueno, obvio, porque no conocen, pero yo, señores, tú sabes que yo sí conozco de esto. Señores, yo creo que este tema lo pudiéramos abordar en otro momento porque sí. Estábamos hablando de la pelea de. Es verdad, está bien. Vamos a hablar de Ugas. Jorgito, no te vayas. Lo que sí quiero decir de que lo último quiero culminar de que si se da la pelea con Jorgito, si le ofrecen más dinero o no, eso será cosa que tendrán que arreglar el manager de Jorge con el promotor de Ariel. Y si se puede dar más dinero, se puede dar. Pero Ariel no se va a parar. La carrera de Ariel no se va a parar porque no enfrenta a Jorge Romero. Nosotros tenemos muchas más opciones y con mejores rivales, con campeones mundiales y la carrera de Ariel va para adelante como quiera que sea. Oye. Yo te puedo decir a ti que si lo miran bien y ponen en buen dinero, yo te puedo asegurar, Jovi, que no hay manera de perder dinero ahí. Que eso se llena, se repleta Miami y se rompe. Yo te puedo asegurar que se rompe. Yo también lo creo. Que pongan el buen billete. Oye, y yo voy a romper esa liga ahí. Porque yo controlo los medios y yo la voy a romper. Es yo verdad. Nunca había visto a Jorgito tan... El hombre está... Que es boxing a nivel level. No está aquí. Vamos a analizarlo y si el dinero que te ofrecen tú lo aceptas, vamos a hacer la pelea y listo. Creo que si ponen un buen billete, creo que va a ser de otro planeta. Eso es lo que me gusta. Tú tendrías que hablar con tu manejador y que él hable con el promotor de Ariel y que diga qué es a lo que tú llamas buen dinero. Señores, por favor. Yo quiero escuchar rapidito, ojito, un par de minutos ahí. ¿Qué crees sobre la pelea de Jordan y jugás? ¿Cómo la ves? Y ya para ir cerrando, man. Igual que yo y después Alberto. Yo lo que creo es que Ugas ya es un ganador. Que independientemente del resultado, Ugas ya se ha robado el show. Ugas viene de todas las cosas que le ha tocado pasar en la carrera de Jordan y jugás. Tener la oportunidad de pelear con Manny Pacquiao es un sueño de cualquier boxeador. Yo creo que aquí no hay perdedores. Aquí ya todo es ganancia para Jordan y Ugas. Y sabemos lo que representa Jordan y Ugas dentro de un cuadrilátero. Sabemos lo que puede hacer. Sabemos que va a ser una guerra. Y que independientemente, mañana vamos a estar hablando de lo increíble que ha sido la carrera de Jordan y Ugas. Ahora, es una pelea en la que se pueden dar muchas cosas. Porque Pacquiao puede tener 70 años, pero va a ser Manny Pacquiao. ¿Estás viendo eso, Jovi? Eso también se paga, ¿oíste? ¿Estás viendo? Así te puedo vender la pelea. Bueno, continuamos. Yo lo que creo que Jovi, definitivamente... ¡Ay, mamacita! Definitivamente va a ser espectacular. Y que es pura ganancia para Jordan Ugas. Y mañana todo Cuba va a estar con Jordan Ugas. Esa es la realidad. Jovi, no sé si quieres dar tus últimas consideraciones ahí. Bueno, ya ahorita las diste. No sé si ahora creo que me toca Alberto. No te escucho bien ahora. ¿Me escucha? No te escucho bien ahora, dime. No, te preguntaba Anderson, Jovi, que si quieres decir algunas palabras finales ahí, si quieres cerrar algo sobre la pelea de Ugas. No, lo que quiero decir es que mañana voy a estar en el Arena con Ariel. Vamos a presenciar esa gran pelea y estoy seguro, me hago eco de las palabras de Jorgito, ya Ugas es un ganador, pero mañana nos va a dejar muy bien representado como siempre ha hecho. Es un guerrero y yo espero mañana, personalmente espero una victoria de Jordan Ugas y una gran actuación. Alberto. No, bueno, yo quería decir algo de Jorgito y de Jovi, que la idea era que pudieran hablar, Jorgito se exaltó y todo eso, pero la idea es que podamos hablar en definitiva, todos somos cubanos. Y lo que queremos es lo mejor.
Yo como periodista, como aficionado, lo que quiero es lo mejor para la carrera de Jorgito y lo mejor para la carrera de Ariel. Que los dos crezcan, que los dos suban y si en algún momento se tienen que enfrentar, porque eso es lo mejor para los dos, que se revienten y se caigan Si a no piñazo puede de ser ahora arriba. la pelea, puede ser más adelante. Más Pero yo adelante, lo que el problema que totalmente, creo, cuando sea. Joey sabe que la admiración que yo siento por él siempre ha sido, no ha sido de ahora, sino ha sido desde que comencé. Que comenzamos, yo siempre, él y yo hemos tenido una muy, muy buena relación. De cierta manera, el hecho de que yo tenga hoy, de cierta manera, cosas para compararles es porque de cierta manera él me ha tenido presente, como vinieron ese contrato, porque siempre ha confiado mucho en mi boxeo y que esto es una conversación de negocio Está bien, que está bien. hacen todos los peleadores y que para nada esto va a cambiar, esto no cambia nada. Esto Claro que no, claro que no cambia nada. yo creo que ha Ojito, sido esa la idea, gente. Yo creo que ha esto sido se muy hace a productivo. diario. Ojito, esto se hace a diario en los canales Claro. de boxeo en inglés, en YouTube. Que Y hablan así, es normal. O seguro. sea, aquí no hay Y nada, para no hay mí nada hay un malo. afecto terrible y hay mucho respeto y afecto también para la carrera de Ariel. Y yo me quito el sombrero con lo que ustedes están haciendo. Yo tengo que reconocer que la manera en la que están gestionando las cosas es espectacular. Y que toda esta polémica y todas estas negociaciones, lo que están haciendo es que el nombre de Ariel crezca muchísimo más. Y yo les aplaudo todas las cosas que ustedes hacen. La verdad, de todo corazón. Excelente. Bueno, yo también me quedo con una victoria de Ugas. Creo que si logra capear los primeros asaltos, si logra mantener a raya a Manny y logra llevarlo a aguas profundas, como dijo el célebre boxeador cubano que peleó el sábado pasado, va a poder sacar una victoria ahí y va a ser la sorpresa, va a dar el batacazo, el upset, como se dice, No, del año. yo veo, definitivamente no veo una pelea terminando por nocaut, no la veo terminando por nocaut. Creo que es una pelea que va a ir a la largue, que va a ir a la distancia. Y he leído en determinados medios que están dando a Ugas ganador en la distancia, incluso por split decision, incluso por decisión unánime. Yo veo ganando en la distancia a Manny Pacquiao. Sé que se le puede complicar a Manny si la pelea se hace larga, pero yo todavía creo que le queda gas en el tanque para ganarle una decisión a Jordan Ugas. Así la veo. Señores, ya Ahora, casi no. un detalle. Mucha gente preguntó por lo que se le vio a Jordan y jugás en el brazo. Varias personas comentaron, dice que no es nada. Para mí que es algo de la foto, algo así, o algo que tenga Sí se Jordan le ve en el una brazo. protuberancia en el En bíceps el brazo izquierdo. de su mano izquierda, pero de manera oficial no hay información. Yo no voy a ponerme a especular aquí, no voy a ponerme a hablar de Pero bueno, algo. quería mencionarlo porque varias gente, muchos lo Sí, preguntaron en el chat. es ahora mismo lo que está en redes sociales, o sea, corriendo como pólvora. Pero no quiero restarle méritos a que nosotros hayamos analizado la pelea y todo lo demás. Porque si se pone a hablar Sí, uno de la sí. foto, se mete en eso y tal vez no le da el crédito que esta pelea como evento amerita. No sé, ¿qué creen No, ustedes, señores? para mí no es nada, realmente. Yo pienso que debe ser algo de la foto, no sé, del momento ahí de Yo Ugas. lo que creo que independientemente de lo que sea, no deberíamos hacernos ecos de eso. Para evitar de cierta manera, al final el que está ahí es el push de nosotros. Y no queremos que nada se disocie, que nada lo pueda sacar. Por Y ahora, que nada ojito. llegue a por ahora. Después mañana cuando se termine el Mañana en la combate pelea, el haremos un resultado, análisis. cómo terminen las cosas, Claro, ahí. haremos un análisis súper grande y hablaremos de todo. Pero hoy yo creo que no deberíamos darle tanto y ya lo que está, y sabemos que mañana esa oportunidad a Yoguda hay que llevarlo en maleta y va a subir al cuadrilátero. Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer ahora. A mi Así modesta mismo es, opinión, señores, señores, mi Alberto. modesta Así opinión. es. No. Excelente, no, la verdad que sí, Bueno, ha sido un. un saludo a Alberto, a Jorgito y a Anderson. Ya me tengo Ay, que ir. Jorgito, te quiero mucho. Anderson, Alberto, todos los tenemos que yo ir. pensé que no me ibas a Lo saludar. Yo pensé mejor, que no la me ibas a mejor de las saludar. vibras mañana para Ugas y espero una victoria contundente. Y va a poner mañana muy en alto el boxeo cubano. Así mismo es, así Súper. mismo es. Nos vemos, yo, y cuídate. Bueno, ahí terminó yo, mis señores. Jorgito, gracias por entrar aquí, tomarte parte de tu tiempo. Oye, me Te lo llaman. agradecemos. A mí me llaman cuando Y estén hablando de mí, me llaman. Me al tildan y me final. dicen, oye, vamos a aclarar esto. Que yo soy Oye, y profesional al de la vida. Excelente. Jorgito, y al final fue bueno también porque te pudimos hablar un ratico de la pelea de Jordan y Jugás también. Gracias por pasar por aquí. Mi hermano Alberto,
Un fuerte abrazo, brother. Un gusto, brother. Oye, gente, compartan, denle like a la página, nos siguen a Anderson, en Anderson Boxing en YouTube y en Facebook, y a mí en Puños Cubanos en Facebook. Y bueno, síganos para que no se pierdan todo este espectáculo, que esto se pone bueno ahora, señores. Esto cada viernes se va poniendo mejor. Así mismo es. Cuídense mucho, señores. Chao. Nos vemos.